Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con esta frase tan extraña, la incoatio formae, que en español significa incoación de la forma. ¿Y qué es esto de la incoación? Incoación. Si nosotros vamos al diccionario de la Real Academia Española, veremos que incoar, que es en este caso un verbo, significa comenzar algo, llevar a cabo los primeros trámites de un proceso, pleito, expediente o alguna otra actuación oficial. Eso significa incoar. Y por la definición que nos facilita la Real Academia Española, podemos entender que es un concepto más bien jurídico que filosófico. Pero fíjense que me atrevería a decir que la incoación fue primero un término filosófico o incluso también religioso antes que jurídico. Y es así que vamos a ver este concepto de la incoación de la forma, la incoatio formae, que la vamos a ver desde el punto de vista de Alberto Magno. O sea, todo esto con propósito de Alberto Magno, que de hecho fue el filósofo que pudimos ver en la entrada anterior, ¿no? Vamos en todo caso a hacer una evolución de esta teoría de la incoatio formae. Así que sin más dilación, vamos allá. Bueno, esta teoría consiste en resaltar que la materia lleva en sí misma un principio formador que hace que su producción posterior lleve una semejanza con el producto final. San Alberto Magno planteó esta teoría a partir de sus investigaciones en las piedras y en otros objetos. Sin embargo, se dice que quien realizó verdaderamente esta teoría fue el mismo Porfirio. Veamos entonces la evolución que ha tenido esta teoría de la incoatio formae. En primer lugar tenemos a Platón. Gracias a la teoría de las ideas, con Platón podemos ver que el alma está separada del cuerpo. Lo tenemos muy claro desde Platón. Existe un mundo material que nos enseña todo lo que es tangible y sensible. Mientras tenemos, por otro lado, un mundo inteligible donde está la comprensión de las ideas más abstractas. Este último mundo, es decir, el inteligible, es supuesto de ser el ideal para cada ser humano que quiera alcanzar la idea del bien. De otro modo, quien no quiera buscar dicho bien quedará entre los conceptos de la imaginación y la opinión, sin poder lograr alcanzar la verdad. Y en este sentido, las ideas son reales y el mundo material es lo aparente. Por lo tanto, las ideas, es decir, lo abstracto, va antes que lo material, es decir, de lo sensible. Por lo tanto, las ideas preceden a la materia, de acuerdo con Platón. Con Aristóteles nosotros sabemos también que estaba la teoría del hilemorfismo, es decir, la unión entre la forma y la materia. Aristóteles decía que la materia era el sustrato de una cosa, mientras que la forma es la definición de una cosa. Así el concepto de cama, podríamos decir que su materia es la madera y su concepto es la cama en sí, la forma es la cama en sí. Bueno, bajo este respecto entonces podríamos decir que la materia es potencia y la forma es acto. Y extrapolando lo dicho por Platón, Aristóteles junta dos conceptos, materia y forma, pero lo junta en un solo concepto que se llamará, hilemorfismo. Hile, que es forma, y morfismo, que es materia. Claro que pasar de la potencia al acto, o de la materia a la forma, no es que es cosa que se haga por sí misma. Debe existir una causa eficiente que logre el proceso de la potencia. Por ejemplo, si el bronce es la potencia y la estatua el acto, entonces el hombre que crea la estatua es la causa eficiente. Eso con Aristóteles. Vamos con Avicena. El filósofo árabe llamado Avicena respetaba profundamente los escritos aristotélicos,
Sin embargo, quizás sin darse cuenta, Avicena plantea algo muy innovador en su investigación sobre los minerales. El filósofo dice que estos tienen una especie de poder mineralizador capaz de influir en las personas como potenciales remedios. Y en efecto, hoy usamos ciertas piedras como medio para disminuir el estrés o aplicarlos a terapias alternativas que parecieran relajar los músculos y las tensiones. Claro, hay muchísima gente que hace negocio también de esto, que venden piedras y se supone que estas piedras tienen un poder algo así como de curación, de curación. Entonces usted acepta este poder de curación y va a sentir sus efectos. Por lo tanto, esa era la idea de Avicena. Avicena creía en el poder que tenían las piedras, ¿no? Sería un creyente de este concepto. Ojo, aquí la palabra clave, ¿no es cierto?, de Avicena, entonces, es el poder mineralizador. Luego tenemos a San Alberto Magno. Para San Alberto Magno, lector ávido de Aristóteles, lo planteado por el Estagirita no será suficiente. Debido a la gran investigación que Alberto Magno hizo sobre los minerales, además de las lecturas que dio a los tratados de Avicena, el santo pudo dar cuenta de dicho poder mineralizador. Pero él no lo va a llamar poder mineralizador como lo hacía Avicena, sino que lo va a llamar poder formativo. Alberto Magno, apoyado por la teoría de la generación espontánea de Aristóteles, observará que algunas piedras son formadas por ciertas condiciones que no se deben a un formador externo, no se deben a una causa eficiente como el hombre que crea, por ejemplo, el hombre puede crear una figurilla de porcelana. No, hay una especie de formador interno. Hay una especie de formador interno. Tal y como se explica en la teoría del inemorfismo, donde debe existir una causa eficiente, claro. A ver, Alberto Magno nos está diciendo que a partir de este poder formativo podemos decir que hay un poder interior que forma las cosas. En cambio Aristóteles, claro, Aristóteles decía hay una causa eficiente y esta causa eficiente es exterior. Es exterior. Y bueno, entonces, ¿qué significa que hay un poder formativo dentro de las cosas? Bueno, para Alberto Magno lleva a sacar a conclusión que la materia en sí misma tiene un principio formador, un principio formador que lleva en su interior y que a partir de este puede originar otro ser en base a dicha forma que se encuentra en la materia. Hay un principio entonces formador en toda la materia, dice San Alberto Magno. Sin embargo, hay ciertas dudas que pueden presentarse porque bien podríamos preguntarnos de dónde viene el principio formador que tiene la materia. Y la respuesta seria tendría que ser que viene predeterminado en cada ser, ¿no es cierto? O sea, eso tendría que ser. No podríamos decirlo de otra forma, ¿no? Porque ya estamos excluyendo la causa eficiente exterior. Por lo tanto, estaríamos aquí frente a una teoría de orientación platónica, ya que estamos hablando de estructuras preexistentes en un cuerpo, tal como lo diría Platón con respecto a las ideas. De ahí que exista una incoación, que significa inicio, y forma, que es la misma forma. Por supuesto, si se busca en un diccionario actual, se verá que la palabra incoación quiere decir la acción de comenzar un acto legal, pero es ahí donde se deben diferenciar los contextos, porque lo que habla acá Alberto Magno es que hay un inicio en la materia, y ese inicio es la incoatio formae. Claro, estos principios constitutivos, este poder formativo, lo tiene la materia dentro, pero podríamos decir que es la forma de la forma. Complicado, porque nosotros habíamos dicho con Aristóteles que está la materia y la forma, no la forma de la forma. Sería absurdo hablar de la forma de la forma, pero claro, nosotros podemos decir qué es lo que realmente
hace que la materia se vuelva forma. Estos principios formativos. Y estos principios formativos harían la forma y por lo tanto la materia finalmente se constituye de este modo, del incoatio formae. Para entenderlo un poco mejor esto, podemos decir que esto de la incoatio formae, de este principio formador, es el equivalente actual a los genes. A los genes. Claro, en toda materia están los genes y por lo tanto esos son los principios formadores. Y esos principios están en el interior. No se aprenden los genes, no se consiguen, sino que nacen con uno y esos genes nos modifican y nos hacen la estructura final del fenotipo, del genotipo que tengamos. Por lo tanto, podemos decir que la incoatio formae, esta incoación de la forma, es el precedente de los genes. Podríamos decirlo sin arrugarnos que es el precedente de los genes. ¿Qué es ese principio formador que tiene toda materia? Y aquí, claro, nos hace mucho sentido, nos hace bastante sentido que estemos hablando de Platón, porque Platón dice que nosotros tenemos un conocimiento que ya está en nuestro interior, tenemos algo que está de manera preexistente, ¿no? Y de alguna manera los genes lo son. Los genes nos dan una especie de conocimiento, de comportamiento e incluso de una herencia, ¿no es cierto? Una herencia de estructuras que tienen, bueno, ustedes podrán saber los genes, que los genes se dicen, bueno, tiene los genes de tu padre, tiene las características de tu padre, ¿por qué no de los conocimientos? ¿Ah? ¿Por qué no la apariencia? Entonces, claro, esos principios formadores, bueno, nosotros podemos darle una vuelta y decir, Platón quizás tenía razón con estos principios formadores, porque el conocimiento parece que sí está en nuestro interior. Bueno chicos, y eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si le ha gustado, de like, comente, comparta, suscríbase, acceda al blog que está en la descripción del video. Haga su aporte en Patreon, en PayPal, y eso ha sido todo. Muchas gracias.